todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la caja del mes de junio de Lecturioseando. A ver, aquí lo podéis ver. Y es la última caja que va a hacer durante unos meses la chica que lo lleva, porque se ha quedado embarazada y no puede con todo. Y bueno, vamos a abrirla. Vais a ver vosotros primero que yo lo que hay dentro, no sé si se verá mucho. Y bueno, vamos a ir sacando. El tema es, somos diferentes, somos iguales. Y vamos a ir viendo qué hay. Bueno, lo primero de todo, una postal que dice, de los armarios solo salen los abrigos, los trajes, la lencería y las prendas arrugadas, porque las etiquetas son solo para la ropa. Y esto es... lámina, las almas de Brando, lámina diseñada exclusivamente para los compradores de Lecturioseando e inspirada en el libro Las almas de Brandon, escrito por César Brandon Yoku Davichis, creo que se pronuncia así. Luego tenemos esto también, que es el odio que das, a veces puedes hacer todo bien y de todos modos las cosas salen mal, la clave está en no dejar de hacer las cosas bien. Y esto es una pegatina diseñada exclusivamente para los compradores de Lecturioseando e inspirado en el libro El odio que das, escrito por Angie Thomas. Bueno, tenemos un marca páginas, que me imagino que sea del libro, aquí no nos lo dice. Más cositas que haya por aquí. A ver, sale el libro. A ver... que el libro es Amor, Odio y otros filtros, de Sara Samira Ahmed, de Editorial DNX. Y creo que hay más cositas por aquí. Pues, bueno, tenemos unos pasatiempos de verano, de Lecturioseando. Aquí podéis ver a mi gato. Y bueno, pues son sudokus... de lógica y no sé si hay algo más. Sí, a ver, hay un ¿cómo se llama? Un parche de Wonder, que es con la colaboración de la tienda Etsy Math About Patches, y creo que no hay más. No, sería esto. Esto sería la cajita literaria del mes de junio de Lecturioseando. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.